Gael, no me cierre la puerta. No me cierre la puerta. ¿Quieres cerrar, Amada? Dile chance que cierre. Hola amigos, pues el día de ayer Marquitos Toys nos estuvo compartiendo unas hermosas historias al lado de su sobrino. Nos contó que su sobrino Gael ya sabe caminar. Él es el más grande de los sobrinos que tiene Marquitos Toys y pues ya tiene el año y pasadito y pues ya ahí anda caminando Gael, haciendo travesuras, caminando para acá y para allá. La verdad es que qué bueno que pues ya ande ahí, que no para Gael, pero nos estuvo mostrando Marquitos lo enojado que andaba por no cerrar la puerta y pues hasta su mamá de Marquitos Toys ahí queriendo pues ahí jugando con su nieto, así que aquí les voy a estar dejando qué tal se la estaban pasando y lo que nos estuvo contando Marquitos Toys ahí con su sobrino. Vean por dónde le dio este cabrón, quiere que estemos con la puerta cerrada, el hijo de la chingada, la abro, viene y la cierra, así lo, déjala así cabrón. La convenció de... Fue tu chingada madre. Y si ve que no cierra bien, que no sella, la abre solo. Quieren abrir. Hasta que vea que selle. Vea. La va a cerrar, que selle. Que selle. Vaya. No cerró. Él tiene que ver que selle. La va a volver a abrir. Él quiere que cierre hasta que no la pueda abrir, pues vaya. ¿Estamos loco? Perseva. Espérame. La va a cerrar hasta que selle. Ahorita que selle, ya la va a dejar cerrada. No puede, no puede. Oh, no puede, loco. No la puede hacer que selle. Continúa, no la puede cerrar, no la puede cerrar. Tiene rato echándole chicazo. ¿Qué, loco? No la puede sellar. ¿Con huevos, verga? Hijo de la chica. Y eso es, ya, ahorita se va a quitar porque ya la selló. Ya. Pinche loquito, loco. Estás bien pirata, cabrón. Va a confirmar que esté bien cerrado. Está bien cerrado, ah, todo bien. Eso es lo que tenía que hacer. Miran cómo le gustó estar en este cuarto. Y va a cerrar y va a llorar. Hola, ya. ¿Qué? Tiene que solicitar a la pareja. No corretear a la gata, vea, no corretear a la gata. Ya te voy a abrir, pues ven, está abierto ya. Ya está abierto. Ya. Todo bien. Quiere cerrar, Otra vez se agarra como hace rato. No, yo la voy a abrir y va a continuar como hace rato. Bueno, ya la cerró. Uy, güey, está tocando a tu abuela, güey. Está tocando a tu abuela, güey. Gael, no me cierre la puerta. No me cierre la puerta. ¿Quieres cerrar, Amada? Dile chance que cierre. No más, ¿por dónde le dio? Y es que, ¿ustedes cómo ven, amigos? ¿Qué tal se veía Marquitos Toys ahí con su sobrino? La verdad es que es muy inquieto el chavalón. La verdad, cuando sea grande, pues va a ser tremendo Gael. Ahí no se quedaba quieto. Y más ahora que ya aprendió a caminar, hasta la mamá de Marquitos Toys ahí jugando con su sobrino. Qué lindo que Marquitos nos comparta cómo se lleva con su sobrino y pues ahí cuidándolo. El Gael no se quedaba quieto, andaba para todos lados queriendo caminar. Pero ustedes, ¿qué opinan, amigos, ahí de lo que nos estuvo compartiendo Marquitos Toys? Te invito a comentar y nos vemos en el próximo video.